Y Dios quiera que no les pase nunca lo que están pasando, sinceramente, porque es horrible lo que se está viviendo. Tormentoso para toda mi familia, todos lo están pasando mal. Una historia que con este anticipo ya es brutal, porque hablamos de un gendarme y de una hija del corazón. Una hijastra, exactamente. Una hijastra. ¿Mm? Pocas veces van a ver un caso que quede tan claro y tan evidenciado con las pruebas que les vamos a mostrar acá. Créanme que cuando empezamos con la producción a repasar el contenido de los chats de este caso, no lo podíamos creer. Yo a vos, Paulo, te mostré antes de empezar una terrible foto que acá no se la vamos a poder mostrar, pero te la mostré a vos en privado. Pero son... tremendo. Espantosa, porque puede haber gente enferma, perversa, de lo peor, con instinto, pero es una chiquita la protagonista de esta brutal historia y un hombre grande. Y esas fotos son escandalosas, porque no solo abusaba de una menor, sino que disfrutaba de la historia y de la inocencia de esta nena, ¿no? Inocencia que, evidentemente, este hombre le robó, pero nos metemos directamente en la historia, Paulo, si te parece. Esto es Salta. Esto es Salta, en la localidad de Tartagal. En la semana pasada, un hombre, este hombre que está acá, nosotros lo vamos a llamar TV, que son las iniciales, más que nada para proteger a la víctima y que no se sepa el nombre completo de esta persona. Pero lo vamos a llamar el gendarme porque efectivamente este hombre, era gendarme y revestía en uno de los escuadrones allí en la provincia de Salta. Además era estudiante de Derecho. 35 años. Exactamente, 35 años. Estaba activo y trabajaba en el escuadrón 54 de Aguaray. Aguaray es una localidad que queda a 30 kilómetros de Tartagal y a 300 kilómetros, un poco más, casi 400 kilómetros, de la ciudad de Salta Capital. Escuchen esta historia. El viernes pasado, a la 1:20 de la mañana, este hombre, TV, el gendarme, abre su computadora y se mete a una página en la cual trabajadoras sexuales suelen ofrecer sus servicios. Pero ¿qué servicio en particular quería este hombre? No quería tener un encuentro real con una trabajadora sexual, sino que quería tener una videollamada. Entonces entra a uno de estos sitios y efectivamente de ese sitio saca el WhatsApp de una trabajadora sexual. Trabajadora sexual que estaba en Buenos Aires, no estaba en la provincia de Salta. De ahí saca el WhatsApp y comienzan a hablar. Comienzan a charlar. Mirá el primer fragmento de la conversación a través de WhatsApp. Lo vamos a ver. Ella aquí y él allá. Ella acá en Buenos Aires, él allá. El primer fragmento de la conversación en la cual la trabajadora sexual le dice cuáles son las tarifas para hacer, por ejemplo, una videollamada o para recibir contenido erótico. Y este hombre, ahora lo van a ver, lo que le dice es que efectivamente quiere contratar uno de los servicios. No era un encuentro. Exactamente, no era un encuentro. Era virtual. Quería un encuentro virtual, un encuentro sexual, pero virtual. Pero le dice él, tengo una fantasía. Tengo una fantasía y por esa fantasía te voy a pagar el doble, dice ella. O sea, dice él. La tarifa se multiplicaba. Claro, él le dice. Le propone esto a la mujer. Exactamente. Miren, este está, no es, este no es. Ahora vamos este a ir con este. Vamos sacamos a ir con este. Este no va, este no va si no adelantamos la historia. A ver, bueno. Pero lo cierto es que este hombre le dice, tengo el doble de dinero para vos si cumplís con mi fantasía sexual. ¿Qué hizo la trabajadora sexual? Le preguntó. ¿Cuál era esa fantasía sexual? Más que era sin encontrarse esto, ¿no? Sí. Exactamente, sin encontrarse, por supuesto, porque esto era una cuestión netamente virtual. Él la contacta y él le pregunta, o le dice, tengo el doble de plata para darte si me haces cumplir una fantasía. Si vos accedes a una fantasía. Fantasía que tenía que ser, obviamente, a través de un medio virtual, a través de una videollamada. La trabajadora sexual le pregunta qué tipo de fantasía él tenía y la respuesta
Es absolutamente brutal. La voy a buscar en el teléfono para poder leértela tal cual él se la dice, para que todos podamos entender el tenor de todo esto. Le dice, escuchen esto, ¿eh? Escuchen. Estoy muy caliente por una nena de 7 años. Ya me masturbó, pero no pude hacer más. Quiero que te hagas pasar por ella. Acabo en 3 minutos. Mm. Acá está lo que yo te decía. Fíjate el chat. Hola, amor, videollamada. Le dice ella el CBU. Y después él le dice esto. Estoy muy caliente por una nena de 7 años. Una nena de 7 años que convivía en la casa. Es la hija de su pareja. Hasta ahí ella no sabía nada, la trabajadora sexual. No sabía qué era lo que había, qué era lo que estaba pasando. Mm. Entonces, ¿qué hace esta chica, esta trabajadora sexual? Le sigue la corriente. Mm. ¿Para qué le sigue la corriente? Para ver si este hombre era simplemente un lunático, alguien que tenía una fantasía perversa. Bien la mujer. O si de verdad había una víctima detrás de todo esto. Bien la mujer, porque estando lejos y siendo una cuestión virtual, podría haber pasado por alto. Exactamente. Cobra. Lo podría haber bloqueado del tema. Lo podría haber bloqueado y listo. Exacto, y nada más. Y se quedaba con eso. Le dice, no entiendo qué es lo que estás buscando. Mm. Le responde ella. Y él le dice, que te ha, lo estaba leyendo del celular porque son chats que llegaron recientemente. Sí, igual, ya más o menos ya saben todo. Era el tema, meter a una menor dentro del contexto. Que te hagas pasar por una nena de 7 años. Sí. Le dice él. Y después le escribe. Mm. ¿No te molesta si ella está acá, al lado mío, mientras hacemos la videollamada? Y ahí, en ese momento, la chica entiende que se trataba de realmente una víctima. Claro. Porque le dice, ¿te molesta si ella puede estar acá? O sea, la chiquita estaba ahí. La chiquita estaba ahí, exactamente. Claro. Es más, le dice el hombre, ¿te puedo mandar una foto? Y sin que ella le diga que sí, le manda la fotografía que yo te mostré a vos, tremenda, Pablo, y que no la puedo mostrar, donde se ve a la nena de 7 años. De 7 años, imagínense. Donde se ve a la nena de 7 años en un contexto de abuso, y no vamos a decir más que eso. Eso es lo que recibe. Entonces, obviamente, esta chica, la trabajadora sexual, que no estoy diciendo el nombre a propósito para no exponerla, entiende que esto se trataba realmente de una situación donde una nena estaba siendo abusada sexualmente por un hombre mayor de edad. Intenta sacarle algún dato más, porque hasta ese momento tan solo tenía el celular. Y lo cierto es que el hombre, luego de tener esta conversación, corta la conversación y no hablan más. Pero esta chica, con el número de celular, lo que hace es empezar a investigar. Mm. Porque el número de celular, este hombre lo tenía enganchado a la cuenta de Mercado Pago con la que iba muy a pagarle. Bien esta mujer. Muy bien. Muy bien esta mujer. Lo cierto es que empieza a investigar hasta que finalmente, ¿sabes lo que consigue esta chica? Consigue no solamente el nombre del mayor de edad, del gendarme, sino que además consigue lo que ella quería, que era el teléfono de la pareja. Claro. Porque entendía que avisándole a la pareja de este hombre, iba a poder salvar a la nena, porque ella, su intención era salvar a la nena, exacto, que era lo primordial. Exacto. Consigue el teléfono de la madre de la nena. Ella le sigue la conversación. Le sigue la conversación hasta que en un momento la conversación se corta. Se terminó. Y ahí empieza a buscar, empieza a investigar hasta que finalmente llega hasta el teléfono de la madre. Mm. Cuando uno, imagínate, esta chica que tenía toda esa información encima, y ahora sí, si quieren, vayamos poniendo los chats con la madre, así podemos leer algunos de los chats que habíamos conseguido. Una vez le mostramos todo, yo sé que es muy crudo. Sí, claro, sí. Y hasta hay cosas que son imposibles de leerlas a esta hora, pero para que entiendan. Para que entiendan qué es. La gravedad del caso y la importancia de esta mujer, que muy atenta, siendo una trabajadora sexual, se da cuenta que hay una criatura de por medio, donde hay un perverso, donde hay un pedófilo y donde hay tantos en la Argentina y en el mundo que andan como si nada y actúan como si no pasara nada. Por eso la crudeza es cuando ustedes vean algunos de estos testimonios que realmente son espantosos, porque hay una nena de por medio. Lo cierto es que la llaman a la madre y ella, la trabajadora sexual, dijo, bueno, cuando la llame a la madre voy a tener que actuar con cuidado porque la madre se va a desesperar. Imagínate, le estoy contando. Mm. No solamente le estoy contando que a su hija de 7 años la están abusando, sino que le estoy mostrando chat y le estoy mostrando una foto de la nena abusada. Esta mujer se va a poner muy mal. La llama por teléfono y misteriosamente, o quizás no tanto, ahora se van a enterar por qué, la madre no se sorprende. No se horroriza, no se escandaliza, recordamos no llora. Que hay una mamá, una nena y
la pareja de esa mamá. O sea, no es el padre biológico. No, no es el padre biológico. La madre se entera de esta situación por teléfono, pues se lo cuenta a trabajadora sexual y la madre le dice, ah, bueno, sí, no, quédate tranquila. Al principio le dice, no, pero esa no es mi hija. ¿Cómo que no es tu hija? Bueno, sí es mi hija, pero en realidad vive con la madre, le dice. Con mi mamá vive, con la abuela no vive con nosotros. Es tu hija. Bueno, sí, es tu hija. ¿Es que o no con es tu abuela, hija? Con, claro. Es tu hija, es tu ¿no? hija. No es tu hija. Y después le dice, le escribe la trabajadora sexual, porque ya había empezado a notar de que había una reticencia por parte de la madre. Esto es, la trabajadora sexual con la mamá con la nena. Mamá. Si no querés que escrache a tu pareja por pedófilo, te pido, por favor, como madre, que agarres a tu hija, y hagas la denuncia correspondiente, que es lo lógico. Claro. Sí, te reagradezco de verdad, le dice la madre. Necesito la denuncia penal, porque te voy a escrachar también a vos por cómplice. Es tu hija, le trata ser de entrar en razón. Es escalofriante el relato de esta mujer. Lo cierto... Porque trata de hacerle ver a la otra burra, a la otra bestia, que es la madre, que su hija es abusada por su pareja. Mirá la respuesta de la madre. Sí, no te preocupes, le dice. Claro, como diciendo... Tranquila. ¿Pudiste hacer la denuncia penal? Le dice una hora después. En eso estoy. Ok. Lo cierto es que pasaron las horas y la madre nunca hizo la denuncia penal. Hasta es más, la amenaza a esta chica con... denunciarlo, con por lo menos hacerle algún daño, si hacía la denuncia. Le trata de pedir que no denuncie al gendarme, es decir, a su pareja. O sea, que la madre estaba al tanto perfectamente de lo que pasaba. Bueno, ese es el tema. Pero igualmente, lo que hace esta chica es hacer la denuncia igualmente, a pesar de que la mujer lo había denunciado. Hace la denuncia primero con el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, porque este hombre estaba en Tartagal, efectivamente, y también lo hace con la gendarmería para avisarle que tenía dentro de su plantel estable una persona que había hecho esa situación. Ahí hay una explicación jurídica, y es la siguiente, que hoy por hoy los derechos del niño en la República Argentina, a partir del nuevo Código Civil y Comercial que incorporó a la Convención de los Derechos del Niño... El bien jurídico a proteger, que son los niños, traspasan las paredes de una casa. Es decir, vos podés involucrarte y denunciar cuando hay un delito que se comete contra un menor. Claro. En este caso, la trabajadora sexual hizo muy bien en radicar la denuncia. Y muy esta bien. Es la denuncia. Manda este mail y dice, mi nombre es tanto, soy de Buenos Aires, se contactó conmigo tal persona pidiendo videollamada donde explica que está con una nena de 7 años, la cual le practica sexo oral y masturbación. Le seguí la corriente, cuenta ella, y solo logré que me envíe la foto de la nena. Ya me comuniqué con Salta, con el escuadrón donde él trabaja, y tengo miedo, dice esta chica, ya que está armado y no sé si es peligroso. Estoy asustada. Me contacté con la madre de la menor y ella solo me pidió que no lo escrache ni haga la denuncia. Bueno, solicito intervención urgente, acá marca por favor. Algo, esta señorita tan valiente, que la verdad la destaco, pero mil por mil, porque este hombre... Por ser gendarme estaba armado. Este hombre, sí, claro, por ser gendarme, podía actuar contra ella sin ningún tipo de problema. Y además tampoco tenía confirmado si estaba en Salta o cómo se podía mover. O sea, todo jugaba en contra. Todo jugaba en contra. Pero se mantuvo con mucha capacidad para llevar a cabo, primero desde lo doméstico. Hablemos con la madre de la nena, que es la que la va a salvar. Claro. Pero parece que la madre de la nena está en otro mundo, ¿no? No quería hacer nada. Entonces, ¿qué hace esta chica? Hace la denuncia. Y además se comunica con el diario El Tribuno de Salta, uno de los diarios más conocidos de Salta, ¿para qué? Sí. Ya que veía que la madre no hacía nada, por lo menos que tome estado público. Todo esto era privado, no hubo redes, nada. Hasta ahora no. Increíblemente, la gente del Tribuno, en un muy buen ejercicio periodístico, va a buscar a la madre de la chica. E insólitamente, en una entrevista, la madre de la chica y el padre biológico defienden al gendarme. ¿Querés escucharlos? ¿La madre defiende al gendarme estando la hija en peligro? Exactamente. A ver. Es mucha la presión de que yo estoy recibiendo virtualmente. Todo el mundo está diciendo cosas que no son, me están acusando de cosas que no son, porque encima que estoy siendo víctima de estos acosos que me están haciendo... la presión social que estoy recibiendo es impresionante, cómo se está publicando, compartiendo en todos lados, en todas las redes, y Dios quiera que no les pase nunca lo que estamos pasando, sinceramente, porque es horrible lo que se está viviendo.
tormentoso para toda mi familia, todos lo estamos pasando mal, nos llaman, nos preguntan, pero ¿cómo puede ser que ustedes están apoyando eso? Ellos jamás, nadie, ni yo, que es mi única hija, permitiría que nunca a nadie le tocaran. Incluso yo no le toco ni un pelo a mi nena, no le reprendo en nada, es súper mimosa. No, jamás. Y quiero que quede bien claro que mi hija no tiene nada, está absolutamente bien físicamente y psicológicamente. Bueno, lamentable esta mujer, porque le está advirtiendo otra mujer que su pareja quería tener una fantasía sexual con su hija de 7 años. Y cuando hablan con ella lo toma como nada, pero ¿de, no, qué, de dice, qué me está hablando? Mi hija está bien. Lo cierto ¿puede es que haber la gente... ¿Gente así? Mirá, la gente del tribuno... que no solamente se quedó con hacer la nota, hizo la denuncia en la justicia federal, porque tenía miedo que esto se trate de un caso justamente de trata de personas, que es de la justicia federal. Empieza a investigar un juez federal y un fiscal federal, y ¿sabés lo que descubren, Paulo? Que efectivamente existía el abuso sexual y detienen no solamente al gendarme, sino ¿sabés a quién detienen también? ¿A la madre? A la madre y detiene. Obvio, obvio. ¿Por qué detiene a la madre? Obvio. Porque evidentemente estaba encubriendo el abuso sexual. Tremendo. Que había quedado clarísimo en las conversaciones de chat. Además, como mínimo, si vos tenés algún tipo de duda, investigalo, pero en la nota que escuchábamos recién, la mamá dice está bien físicamente, está bien psicológicamente. O sea, descarta lo que es la denuncia de esa exactamente. Mujer. Exactamente. Por supuesto que como hay un destrato al tema de lo que es una trabajadora sexual... rápidamente habrá dicho, invento algo contra esta mujer. Muy bien, Paula, que no sabes qué invento, que los quería extorsionar. Y sacarles plata. Que quería sacarles plata. La fiscalía descarta por completo que acá haya tipo de pedida, acá están los dos. Miren estos dos. Que haya algún tipo de pedido de plata a cambio. Lo descarta por completo. Además, investigalo. Investigalo, por supuesto. Pero ¿quieren saber qué es lo peor de todo? Mm. Lo peor de todo es el abuso, me corrijo. Sin duda. Pero... sí, sí. Algo secundario que también es muy, pero muy grave. En la audiencia de imputación, donde el juez federal tiene que decidir si está bien detenido o no, si están bien detenidos los dos, se leyeron las ocupaciones de cada uno de ellos. Obviamente, cuando hablaron del hombre, dijeron que era gendarme, hombre detenido por abuso sexual. Cuando hablan de la mujer... detenida por encubrir un abuso sexual, cuando hablan de esa mujer, dicen que su profesión era ser maestra jardinera. Dios mío. Trabajaba en un colegio con nenes menores de edad. La misma mujer... que encubría a un pedófilo que encubría con su hija. A su pareja que abusaba sexualmente de su hija. ¿Y sabés qué, Paulo? Lamentablemente nosotros no podemos mostrar la foto, pero te lo voy a pedir que lo cuentes de vuelta, no, porque vos la viste la foto. Yo vi la foto. Ya vos la viste la foto. Y la foto que vi yo la vio la trabajadora sexual. Exactamente. Que es la que pone la situación de alerta. No hay ninguna duda, no hay ninguna superposición. Hay un angelito de 7 años al lado de una bestia, de un no hay duda, pedófilo. No hay duda. Que uno dice pedófilo y hay que darle volumen a esa palabra, porque son personas que le arruinan la vida. Pensemos un ratito el universo de esta chiquita. Liliana, compañeros, 7 años. Tremendo. Un tipo que la abusa y que la usa y una madre que es cómplice de ese tipo. En un momento, en la conversación, la trabajadora sexual le dice, usá la cabeza. Usá la cabeza. Vamos a hablar con Ana, vamos a hablar con la denunciante, porque vuelvo a insistir, el valor de Ana... para salvar a una nena de 7 años. Determinante. Porque esto determinante. Podría haber seguido. La frase completa es usar la cabeza y no la cosa que tenés de órgano femenino. La vagina. Eso, la vagina, en términos peyorativos. Exacto. Usar la cabeza y no la... eso, pensá, reaccioná. Pero realmente acá vos tenés a una nena que se ve hipotecada su madurez sexual. Todo. Su futuro, su adolescencia. Madre. ¿No? Con esa psíquica madre. Y físicamente. Obvio. Pero aparte, ¿sabes qué es? Que cuando uno lee las conversaciones, insistimos, no podemos mostrarla toda completa, lo que le trata de explicar ese hombre que ustedes están viendo en pantalla a la trabajadora sexual es que la nena quería. Dice, ella quiere que yo le haga esto, ella me toca a mí, ella me busca a mí. Es tanta la perversión de este hombre... que trata de justificar lo que hace diciendo que la nena de
7 años nada más, lo buscaba él. Sí. Esa es la aberración que tiene este caso detrás. Último momento, atención. Ya volvemos con este caso brutal, pero tenemos una noticia de último momento. Escape de gas. Esto está pasando ahora. Estamos con Fabián Rubino. Querido Fabián, ¿cómo estás? Hola, Paulo. Prestemos atención. Vamos a hablar con el suboficial de los bomberos de la ciudad de Buenos Aires, Mauro Cherichetti, para saber qué es lo que está pasando y después recorremos el lugar. Estamos en pleno Corrientes y Avenida del Libertador. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en el lugar... se encontraba una empresa tercerizada haciendo una excavación para un desagüe pluvial. Produjo la ruptura de un caño de 20 pulgadas, pero es un caño de baja presión. Así que queremos llegar a tranquilidad porque, bueno, está trabajando personal de Metrogas tratando de obturar la pérdida. ¿Han desalojado algún tipo de edificio? Sí, se hizo una evacuación preventiva de... los comercios de la planta baja, toda la planta baja de la calle Libertador. ¿Cuál es el peligro que ustedes están evaluando? Por ahora no hay peligro, está a cielo abierto, la pérdida está venteando a cielo abierto, así que no, estamos de forma preventiva, esperando que Metrogas termine las tareas. Bien, mira, Paulo, vamos a corrernos un poquito, Valentín, mostranos. Para mostrarte lo que está causando... Precisamente, ya sabemos lo que pasó entonces, esta pinchadura del caño de 20 pulgadas de gas. ¿Sabés el olor a gas que hay acá en tremendo, este sector? Claro, mirá, claro. Hacia allá tenés Avenida del Libertador. Está cortado el tránsito. Todos los que se quieren ir de la ciudad para el norte, tenés cortado el tránsito a la altura de 9 de julio, un poquito antes aproximadamente. Los que quieren agarrar o tomar Avenida del Libertador por Callao, fíjate, 200 metros a la altura de la Avenida Alvear, está totalmente cortado. Es como un cuadradito que no podés encajar, que está absolutamente todo cortado. Claro, claro, claro. Y los que vienen desde Figueroa Alcorta, o sea, del Libertador también, ya está cortado a la altura de Recoleta, te diría, del cementerio, por ahí, un poquito antes. Con lo cual, no sabés lo que es la ciudad. Absolutamente toda, pero toda contracturada, porque nadie sabe por dónde tiene que ir. Claro, fíjate lo claro. que es allá, mirá. Allá tenés el corte. Alvear y Callao, mirá lo que es eso. Sí, 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 sí. Además, Fabián, horario pico dentro de un rato, Libertador, que es una salida importantísima, y esto que va a demandar un tiempo muy largo, porque es muy peligroso. Mira, hay carteles hasta de prohibido fumar. Sí. Hoy venimos de una voladura brutal de una casa por una pérdida en San Miguel. Son temas donde no se puede jorobar, ¿no? Acá no hay apuro, acá no es, bueno, la calle está cortada. Hoy realmente hay un corte por una situación muy compleja como un escape de gas. Y tienen que venir especialistas, porque esto no es un tema menor, por más que haya dicho el bombero que estamos con un caño y vio la dimensión y de bajo volumen, dijo, pero muy peligroso porque tiene que venir gente que entienda, Fabián, esto no se arregla en un minuto 20, ¿no? No, está gente de Defensa Civil, se ha desplegado también gente del SAME, de los bomberos de la ciudad de Buenos Aires, de la policía. Hay un operativo muy, pero muy importante, porque como vos decís, con estos muchachos no, con esto no. Acá hay que tener muchísima precaución y hay que tomar todas las precauciones posibles. ¿Por qué? Porque es un escape de gas y muchas veces la gente no entiende y quiere pasar y camina a los alrededores y no, eso no puede ser. Y vos fijate, yo no sé si pasás por este lugar, siempre acá hay lío de tránsito. ¿Por qué? Porque se está haciendo esta obra que es un desagüe pluvial. Ah. Y los caños abajo, por ahí, no sabés por dónde pasan, no tendrán quizás los planos justos y pincharon este caño que originó este escape de gas. Claro, y ahora, te digo, tienen para por lo menos 2 o 3 horas para poder trabajar. Fíjate cómo están preparados los bomberos. Con la manguera, digo, qué héroes que son, ¿no? Llega a pasar algo, son los primeros que van a entrar. Cuando todos queremos salir, ellos quieren entrar. Pero están ahí, ¿eh? Están expectantes ante la posibilidad de cualquier tipo de incidente. Bueno, vamos a seguir con mucha atención, porque insistimos, es Avenida Libertador y Callao, con lo que significa la hora de regreso. Hoy sí, estamos cansados de los problemas y de los cortes, pero hoy es un corte justificado y necesario ante esta situación de un caño roto que pone en peligro la zona, una zona muy abierta, eso es muy bueno,
una avenida muy ancha, pero lo que decía Fabián, la imagen preventiva de los bomberos nos marca que la situación es de alerta. Así que vamos a volver, Fabián, querido, estamos con vos ahí siguiendo, ¿eh? Dale, cómo no, cuando quieras. Retomamos, Martín, sí, tu caso, y decíamos que hay una protagonista excluyente de toda esta historia, del gendarme, el pedófilo, con una nena de 7 años y con una cómplice que es su mamá. Uh-huh. Esto es la provincia de Salta. Y vamos a hablar con la protagonista de esta verdadera historia, que yo sin conocerla, ahora vamos a tener el gusto de charlar con ella, la pongo como la responsable de haber salvado a una nena. Sí, sin duda. De sacarla de las garras de un pedófilo, de una basura y de una madre de lo peor. Cómplice de este tipo para entregarle a su propia hija. Estamos hablando de Ana, así la vamos a llamar, que es protagonista clave porque la historia del pedófilo comenzó cuando trata de contactarse a Ana para lo que era esa llamada virtual y tener un vínculo sexual de esta característica. Ana, gracias por atendernos. Un gusto conocerte de este modo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Si mi nombre igual es Karen, no importa, es mi nombre real, pero prefiero que me llamen Karen. Me siento un poco incómoda con que me... Perfecto. Lo aclaramos. El nombre, como dice, el nombre es Karen. Nosotros habíamos elegido Ana para protegerla, pero si ella quiere ningún llamarse problema. Un nombre real, perfecto, listo. Exacto. Karen, un gusto saludarte. Era simplemente para que vos estés más tranquila. Yo valoro desde que comenzaron a contarme esta historia tu rol, porque me imagino que cuando pasó lo que pasó... Vos tenías dos caminos, involucrarte para salvar a la nena o decir, voy a ganar una guita, me importa nada y hago algo que no corresponde. Sí, no, en el momento que pasó esta situación, que este pedófilo se contacta conmigo, para mí hubo un solo camino y fue tratar de conseguir saber quién era para poder denunciarlo. Era el único camino que... Qué bien que tuviste. A mí en ese momento. Qué no bien fui que solo yo, sino fueron también mis compañeras, que fueron las que se involucraron en un primer momento, desde el momento que él me pide. Mm. Y él hace una confesión, porque el primer mensaje lo que él hace es una confesión directamente. Ajá. Y estoy caliente con una nena de 7 años que ya me da, bueno, ya me practicó sexo oral, sí, y me masturbó, como, bueno, se lee en los chats. Sí, sí, sí. Él lo primero que hace es una confesión. Luego de eso, continúa con la situación, aclara que no hubo una penetración, que no lo pudo hacer, y sigue insistiendo. Después viene la fantasía de él, de que estaba ahí con la nena y quería hacer la videollamada. Cuestión que él cae, digamos, en su propia trampa, en su propio morbo, en su propia locura, y manda la foto de la menor. Así es como me di cuenta que no era una fantasía, claro, que no era un sueño, sino que este tipo realmente... ya lo había hecho con la menor, no sé si solo con la niña en cuestión. Claro. Ahora, Una sola cosita, Martín. Karen, tu trabajo es delicado, sos trabajadora sexual y habrá gente que pide tal vez este tipo de cosas. ¿Es la primera vez que vos y tus compañeras se enfrentan con un pedófilo o ya sucedió más de una vez? Mira, hablando particularmente desde mi experiencia, varias veces se han contactado tipos o personas, porque en realidad uno no sabe quién está detrás del mensaje, claro, que hablan de pedofilia. Yo lo que hacía siempre es reportar y bloquear. Pero bueno, ese viernes la verdad que hay algo... Me sorprendió la forma en que él me lo expresa a esto. Lo sentí real, dentro de mí lo sentí real desde el primer momento que él utiliza la forma de expresarse como se expresó en el primer mensaje. Mm. Ahí me di cuenta que realmente él era cierto, pedófilo. Era un pedófilo, no estaba, de verdad. No estaba simplemente fallando. Sí, ahí me di cuenta que sí, por la forma en que lo expresó. Mm. La forma en que se expresó, digamos. Karen. Después cuando me mandó la foto de la menor no me quedaron claro, dudas. Lo confirmaste. En el momento en que vos llamás a la mamá y tenés la conversación telefónica con la madre, relatanos qué es lo que te dice, qué es lo que le decís vos y qué es lo que te dice ella, la madre de la menor, que recordemos está detenida por cómplice. La señora Judith Salvatierra se comunica a mi celular, me dice, hola, soy Judith, hola, yo estaba esperando por segundo el llamado de ella y le cuento todo lo que te estoy contando a vos. Y lo que vengo contando desde que pasó esto, mira, tu novio me contactó conmigo por mis servicios, me pidió una llamada y me contó que abusó a tu hija y me mandó la foto de la cara de tu hija. Yo te pido, por favor,
que vayas y hagas la denuncia, fíjate dónde está la... Yo le preguntaba dónde estaba la nena. Claro, sí. Obvio. Hasta ese momento yo no sabía si él realmente, viernes, cuando él me manda, estaba ahí la nena o no, porque él me manda una captura. Claro. Una foto que pudo haber sido una captura de su mismo... De tan enfermo que me lo imagino mirando las fotos de la niña masturbándose. Sí. Es un hijo de puta. ¿Y qué te dice la madre? No, ella me dice todo en un tono muy tranquilo, que me quede tranquila, que la niña vivía con la abuela, que ni siquiera vivía con ella, y que ayer, es decir, yo, esto fue el sábado, el viernes fue los mensajes, me dice, ayer Toribio estaba trabajando, es imposible, y aparte yo cargo hace 2 meses con él, como diciendo, nada, lo conozco de ayer y no pasó nada acá. No importa si mi novio se masturba y se pajea con la foto de mi hija. Increíble, increíble. Bueno, Karen... te queremos agradecer en nombre de todas aquellas situaciones tan tremendas y perversas que se viven porque pusiste a salvo a una nena de 7 años, no solamente por el problema de un pedófilo, sino por el problema gravísimo de la madre, cómplice de esta situación. Así sí, que yo no sé quién está más enfermo, si él o ella. Sí, sí, gente muy, muy perversa porque la señora es y la mamá. Estamos hablando de que el gendarme, sí. Por lo tanto, él tuvo que haber pasado una serie de estudios, por lo menos controles, como mínimo. Y también como docente, y evidentemente no estarían funcionando, porque exacto. A mí sola no me mandó esta confesión. Exacto. Otra compañera mía, la cual sí quiere mantenerse en el anonimato, también le habló del mismo abuso, pero a ella le dio más detalles. Increíble, porque hablamos de una nena de 7 años... Vos podés encontrar el comienzo de lo que está viviendo esta nena en manos de este pedófilo gendarme, que como bien decís, forma parte de una fuerza importantísima de seguridad de la Argentina, donde tiene que haber controles para ver cómo está esta gente, psicológicos, de todos lados tendría que haber, para ver cómo estamos de la cabeza, ¿no? En este tipo de cosas que parecen reservadas, pero que son tan públicas, porque el tipo a través de un chat te expresa lo que es una fantasía sexual perversa, que es pedofilia. Y cuando vos hablás con la madre, en vez de revolucionarse y de hacer la denuncia y de salvar a la nena... Lo naturaliza. Claro, y lo además, ¿sabés lo que me contaba aquí? En vez de preocuparse y agarrar a la hija y golpear la puerta de donde tenga que golpear y primero matar al tipo, yo ni le hubiera preguntado nada al pedófilo. Yo no le pregunto, en el lugar de ella, yo no le necesitaba más pruebas que eso. Obvio. Para mí ya eso era suficiente de que él es un pedófilo, ya con la clara intención, porque lo más grave es que él lo tiene en su corazón, y si ya no lo hizo, obvio, lo va a terminar siendo tarde o temprano. Pero, mira, vos decías algo muy, muy bueno, ¿no? Porque acá la señora es maestra jardinera, además, tiene contacto con menores. Imagínate, si con la hija tiene este tipo de conducta, lo que puede ser como maestra jardinera, un peligro esta mujer suelta en algún momento. Pero vos planteas algo que es muy cierto. Y acá me contaba mi compañero Martín Gandalaf que esta gente trató de involucrarte en decir que era un tema tuyo para sacarles dinero, ¿no? O sea, dar vuelta a la situación. Sí, sí. Ella salió por todos los medios de ahí de Salta a decir, bueno, que yo la había extorsionado, que esto trató una extorsión. Yo soy una simple trabajadora de Buenos Aires, madre soltera de 4 niños. Mira. Lo que menos quiero es meterme en problemas con alguien. Obvio. Y ellos son 2 muertos de hambre. O sea, 300.000 pesos, nada, no me van a cambiar la vida a mí. Karen. Y me he tenido que comer una denuncia encima. Pero bueno, seguro. Yo pienso seguir con esto hasta las últimas consecuencias. Y me parece muy bien. Espero realmente que este sorete no salga de la cárcel. Y si sale, por lo menos que tenga un cartel, que pierda obviamente la aportación de armas y que se quede sin trabajo, que lo mantengan alejado de la sociedad. Te mandamos un enfermo y la mujer también. Te mandamos un abrazo grande y te felicito por la valentía. No, gracias a ustedes. Un beso grande, Karen, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, un caso brutal, tremendo. Pero no